¿Qué tal, amigos de Rancho Grupero? Nos encontramos en Toluca y estamos con mis amigos del grupo Los Tama Boys. Estoy bien contento. Estamos ahora, bien emocionadotes, ¿no? Se parece que se van a desayunar sin nosotros. Es que ya con el horario de verano, nosotros no supimos si era el desayuno, el almuerzo, qué pasó. ¿Cómo les fue con el horario de verano? Pues bien, de hecho, algunos están desvelados todavía, dicen, pero aquí estamos bien, gracias a Dios. Y tocaron la noche, ¿no les tocó que, oye, pues págame una hora más porque toqué de 10 a 12? Se acabó el evento, se acabó la hora y vámonos. Sí, era una hora y quieren cobrar dos, ¿no? Porque se retrasó. Bueno, cuéntenme, chavos, planes, discos, ¿qué viene? Cuéntenme todo de Tama Boys. Tenemos un disco recién grabado, de hecho, tenemos un tema que promocionamos, que fue Un Amor Especial, del señor Maurilio Bañuelos de la Torre. Y también vamos a agradecer también a la disquera SRNI Music por habernos dado la oportunidad de pertenecer a ellos y apoyarnos en este proyecto de Tama Boys. Promociones que ya están en puerta, ya están a la venta también en las plataformas los temas para todos ustedes, esperando que sean de su agrado completamente. Tama Boys. Ahí está, tenemos plataformas digitales y plataformas de madera como la que está acá atrás. A ver, chavos, ¿qué hacen ahí? Cuéntanos, ¿cómo te llamas y qué tocas? Hola, me llamo Juan José Lara y toco la guitarra. Pero, ¿qué creen que yo vi que ya lo estaba yo regañando? Oye, volteala, porque la cámara sale al revés. Es zurdo, zurdo. Sí. ¿Y de este lado? Mi nombre es Sergio González, toco la percusión, me gusta tocar en los Tama Boys. Oye, y él toca, bueno, lo vimos en algunos musicales tocando el güiro, pero él también es zurdo, ¿no? Sí. Es lo que la gente no sabe, compró su güiro zurdo y ese es al revés. Oye, sí, tenemos un bonito escenario. ¿Cómo se llama la hacienda? ¿Alguien sabe? Es Ex Hacienda Altamirano. Están llegando los caballos. Mira, aquí la gente todavía anda a caballo. Ahí vienen dos caballos de fuerza tipo Ferrari, ¿no? Vamos a dar las gracias al señor Francisco Priego por habernos prestado sus instalaciones. Ahí anda, ¿no? Por aquí anda el patrón. Saludos. Saludos. Ahí están los caballos. Y ahí, de este lado, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Gabriel González y toco el bajo en los Tama Boys. Batería, danza, baterista, a ver, sí. Que se manifieste. ¿Qué traes contra el bajista? A ver, cuéntame. No, pues nada, no. En lo personal nada. No lo deja sonar nunca, ni afinar, nunca puedes afinar, ¿te has dado cuenta? Y déselo, pásalo para acá, a ver, porque se me hace que tiene cosas interesantes que decir. Está el más chavito de la agrupación, ¿cómo te llamas? Fernando Erlindo. ¿Fernando Erlindo? Me suena, que eres pariente de... Es mi hijo. No lo niegues, es tu padre, aquí está al lado. ¿Cuántos años ya llevas en Tama Boys? Un año. ¿Un año? En YouTube y Facebook. Facebook y YouTube, Tama Boys, así nada más. Tama Boys. Pero no es milenia, ¿y ahora qué eres? ¿Z o Y o qué generación es? Sí, de la es X-Men, ¿no? O sea, ya son los X-Men. ¿Qué poderes tienes aparte de tocar el teclado? ¿Qué? No, esos son los X-Men, ¿no? ¿De teclado qué más tocas? Nada más el teclado. Adiós, papá, para que te compre otro instrumento. Que es ¿cómo le hace? Pues ahí están los chavos de Tama Boys, redes sociales. Club de Fans, ¿cómo se llama? Club de Fans, por allá está. Tenemos uno en Estados Unidos, en Cuernavaca, por allá para todas las chicas. Y la verdad, pues yo que también quiero aquí aprovechar, agradecer siempre a Rancho Grupero por esa oportunidad que nos da, que nos abre aquí a todos los muchachos de Tama Boys. Con mucho cariño, por un servidor, Alberto, primera voz. Hicimos este material con mucho. Pues con mucho entusiasmo, hay mucha, no sé, sería cuestión que lo oyeran, que lo obtuvieran, porque es algo muy romántico, aparte de que somos tropirrománticos. Quiero agradecer también por allá al señor Maurilio Bañuelos, por allá nuestro compositor de unos temas inéditos, y pues un servidor también, por allá también compositor, por acá también mi compadre Fernando Erlindo, también compositor, también ahí también traemos dos temitas de nosotros para todo ese fans, y pues que lo sigan escuchando. Que lo compren, que lo descarguen, que lo vean en YouTube, que se lo pasen por WhatsApp. Eso, que hagan de todo, que hagan, un poco, pero que lo oigan. Ahí está. Bueno, ahí está la invitación de los chavos de Tama Boys. Ya saben, disco, video, ya está en las redes el video, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo encontramos el video? Lo encontramos en las plataformas digitales, lo encontramos en YouTube también, ya está todo el disco y se llama Un Amor Especial el tema. Bien, chavos, estamos ya con los Tama Boys, vamos a seguir con el programa Rancho Grupero Internacional. Y bueno, ¿qué se parece si se despiden con el gritito de guerra? Así que le echan bien fuerte, así que hasta el eco se oye de la hacienda. Bueno, y estamos con mis amigos de grupo Los Tama Boys. Hasta la próxima.